al estar ocupado en el tiempo de la pandemia la explanada por los juegos esos que les cogió lamentablemente aquí la crisis. Tuvieron que quedarse varios meses. Entonces insistimos en que se desaloje y ellos retornaran a sus lugares de orígenes, porque eso necesitábamos para que la gente pueda hacer actividad física. Yo he visto que en las calles, en las avenidas, la gente en las mañanas, en las tardes y hasta las noches se dedica a esta actividad. Entonces hay que dar mayor seguridad a la ciudadanía. Y hemos insistido en esto, hemos hecho una desinfección y vamos a hoy ya se está haciendo los trabajos de limpieza, que la maleza obviamente en estos meses ha crecido. Pero me da una grata satisfacción de ver que aquí en la parte de lo que es el estadio hay unos pequeños espacios en donde está sentada esta planta llamada el picuyo y que ha crecido y aumentado, y se puede ver claramente la diferencia comparada con la grama que existe en el estadio con la que se podaba y ahí se jugaba. Entonces me hace pensar de que esta es una alternativa para dar solución a lo que es este escenario deportivo. Esta planta llamada el picuyo, veo que se asienta muy bien. Las tomas que ustedes lo hicieron, se puede notar la diferencia incluso de color de la planta comparada con la grama. Esto lo voy a trasladar al compañero alcalde para que dentro de la planificación se haga los suficientes estudios técnicos en la posibilidad de que todo el estadio y todo lo que concierne a este espacio deportivo se le pueda sembrar esta planta llamada el picuyo. Aprovechando obviamente que son meses de que la actividad deportiva está prohibida, entonces habría el tiempo más que suficiente para que esta planta se arraigue bien, nazca bien, se le realice el mantenimiento respectivo y podamos a futuro tener un espacio, una cancha deportiva en óptimas condiciones para la práctica deportiva. Entonces, esto obviaría incluso para el mantenimiento en cuanto a lo que se pensaba hacer el césped sintético. Sí, dentro de las proyecciones de la visión que teníamos estaba el mantenimiento de esta cancha y posiblemente el cambio a césped sintético. Pero al ver cómo está actualmente esta planta, cómo se va asentando en este espacio, yo creo que sería una solución esta planta llamada el picuyo, considerando incluso que el césped sintético puede darle vistosidad, puede darle, asomar una cancha muy bonita, pero dentro de ya para las personas que hacen la práctica deportiva no es muy aconsejable, por lo que el hecho de que en sí mismo tiene una plancha rígida de cemento bajo el césped, entonces eso puede ocasionar daños lo que es a la anatomía humana. Entonces yo sí considero de que esta planta puede ser la solución para este estado, y como lo dije anteriormente, vamos a hacer el trabajo respondiente. Yo llevo unas tomas, unas fotos para presentarlo al compañero alcalde y que él vaya tomando las mejores decisiones en este asunto. Bueno, ¿y para cuándo tenían pensado el proyecto para este escenario deportivo? Dentro de lo que yo pensaba, en la posibilidad del próximo año, pero habrá que hacer las revisiones, todavía nos queda unos meses para el análisis del presupuesto del próximo año, entonces veremos la mejor opción para dar una solución a esto de lo que es el estadio Víctor Hugo Jerez. La sugerencia del señor presidente de la Asociación de Fútbol es de que si se opta por este césped, ¿habría recursos más bien para invertirlo en otras necesidades que tiene también el escenario deportivo? Sí, bueno, yo también quiero felicitar, estoy acá por el llamado de Fausto Llerena, presidente de la Asociación de Fútbol aquí en nuestra provincia. Yo creo que puede ser el momento, como esta administración lo está haciendo, en consensos, en acuerdos, en socializaciones. Entonces, puede ser el momento para hacer la minga todas las personas que estamos involucradas dentro del quehacer deportivo aquí de la provincia para buscar dar una solución definitiva a este estadio que debería ser lo mejor que tiene Pastaza, ¿no? Porque si nosotros nos podemos analizar, podemos ver que hay cantones
más pequeños en población y con mejores espacios deportivos, como son las canchas. Por eso es que el fútbol profesional, tanto femenino como masculino, ha tenido que trasladarse a otros cantones para hacer su práctica. Entonces nosotros tenemos que ya ir dando solución a esto. Esperemos que el próximo año, en cualquiera de las posibilidades, sea esto con este nuevo pasto llamado picuyo o con lo que es el sintético, y a ir avanzando en el trabajo de este escenario deportivo.